chico era un mal lector, ¿no? Probablemente recién en la secundaria empecé a hacer, no, ya en primaria las hacía, unas transformaciones de la realidad absolutas que todos mis amigos del colegio decían, Alfredo, no puede ser verdad. Hubo otros que decían que no me gustaba nada, no se le cree ni lo que come, ¿no? Pues me gustaba tergiversar la realidad. En realidad, yo creo que el cuento o la novela, la literatura en general, nace de una herida principal que nos causa unos efectos a veces devastadores que vamos plasmando en nuestra obra con una visión ya de distancia, en la cual se mezclan el dolor, el humor, la prosa y la poesía. Tarde o temprano, yo que no leía libros, que no los contaba antes de leerlos, llega la hora en que ya en secundaria un maestro excelente que teníamos llamado Eduardo Núñez, padre de Omar, de la familia de Valderomar, el escritor, él me dio a leer La vida de Don Quijote y Sancho. Y desde ese día hasta hoy, en realidad, no he parado de leer. No he parado de leer hasta ya llegar a manías o a caprichos, más bien de viejo lector. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo El viejo y el mar, es una relectura, sí, pero es una relectura en italiano. O sea, una novela tan maravillosa, pero escrita en italiano, para recordar el italiano que alguna vez aprendí en la ciudad de Perugia, que fue la ciudad donde escribí mi primer libro de cuentos, que cuando llegué a París me lo robaron. Me robaron la maleta y los cuentos estaban adentro. La pasé muy mal, lógicamente, y la policía prefirió la versión del ladrón, porque lo pescaron, a la mía, que era una versión inexistente, porque estaba en mis papeles que se habían desaparecido. En fin, esa ha sido la trayectoria de un hombre errático que ha caminado mucho y que ahora es un lector, pues un lector apasionado siempre, pero por los libros ya. Yo creo que la primera gran influencia que tuve, no en el Perú, no antes de irme, sino en Europa, ya recién llegado, fue la lectura de Julio Cortázar. Cortázar trataba con humor todos los temas que abordaba, ¿no? Y además, fue el primer escritor latinoamericano que me enseñó que hablando de París se podía hablar mucho de Argentina en su caso, y yo del Perú en mi caso, ¿no? Yo a Cortázar le debo el haber seguido leyendo libros que me aburrían, ¿no? Y de repente un día caer en unos cuentos suyos y decidí que ese era mi camino. Hablar del Perú para que se me leyera mejor en París o en China o en cualquier país en que eran traducidos mis libros. Eso es lo que pasó. Y les agradezco a todos ustedes por su generosa presencia y les agradezco a mis dos compañeros y amigos escritores, Santiago Roncagliolo y Gustavo Rodríguez. Realmente su compañía aquí, delante de ustedes, generosamente nosotros, ha sido una cosa muy agradable. Yo he venido aquí con la idea de que la iba a pasar bien, porque la he pasado muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, chicos, nos vemos.